creo que estamos de enhorabuena hoy con la presentación de un nuevo vehículo en el parque para el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, como hemos hecho también en el resto de parques nacionales. Es el que está aquí a mi espalda, un vehículo que ha supuesto una inversión para la Consejería de Transición Ecológica de 319.000 euros y que tiene una capacidad para 1.700 litros y que, bueno, tiene también la característica de que no va a ser solo un vehículo contra incendios, sino que también nos permitirá realizar otro tipo de actividades como actividades de reforestación o incluso puede ser de camión quitanieve o para arrastrar troncos en otras épocas del año. Por tanto, seguimos mejorando técnicamente los centros de nuestras parques nacionales, que son nuestras joyas de la corona, y también esperamos cuanto antes poder anunciar que hay mayor personal también para todos los parques, con un procedimiento de incremento de plazas de vigilantes de 13 personas más, que esperamos que pueda ser una realidad durante los próximos meses para bueno, estar más prevenidos, más preparados y cuidar como se merecen nuestros parques nacionales.